Hola amigos, hoy vamos a hablar de las tricomonas a raíz de que nos ha entrado este pichoncito de tórtola turca hace un par de días. Las tórtolas, lo primero que tengáis en cuenta que al menos en España, en el 50% de los casos en sus ingresos tienen tricomonas en un estado bastante avanzado. Entonces siempre en tórtolas tenemos que tener esto en cuenta. Normalmente las tricomonas, que es un protozoo que causa en general unas placas en la garganta y en el esófago, y también se alojan en el buche, pero esas ya no las vemos, pues, pues necesitan evidentemente medicación, si no, no se van a curar. Entonces, suelen ser una infección secundaria en palomas, es decir, puede tener una infección primaria y de secundaria al bajar las defensas tenemos tricomonas y las tenemos que tratar también, pero en las tórtolas puede ser directamente primaria y en algunas palomas. Las tricomonas en general en el 80% de los casos son fáciles de tratar, el paciente responde muy bien a la medicación y no llega a un estado muy grave, pero tenemos un 20% de los casos en los que las tricomonas están muy avanzadas y estamos ante un caso grave. ¿Qué hablamos, qué queremos decir con caso grave? Esto implicaría que las tricomonas están bloqueando el acceso al digestivo. El acceso al digestivo no puede pasar la sonda y además al alojarse en la garganta también están dificultando la respiración del ave, pues puede tener el orificio del respiratorio prácticamente bloqueado. Entonces es un caso muy complicado. Muchas pueden morir por cuando a medida que se va progresando la enfermedad, aunque la estemos tratando, por bloqueo de este respiratorio, por una placa que se desprende. Estas placas amarillas no se deben arrancar, han de desprenderse solas con la medicación, puesto que están enraizadas al tejido sano, entonces no se pueden arrancar, puesto que sangraría. Entonces, un síntoma muy habitual para detectarlas a primera vista es o que las vemos, abrimos el pico y vemos en la garganta puntos amarillos o placas amarillas, o cuando vamos a introducir la sonda, no pasa. No pasa porque algo está bloqueando su paso hacia el buche. Entonces, eso en general son solo tricomonas. ¿Qué pasa cuando no pasa? Pues evidentemente, si de ninguna de las maneras podemos romper con cuidado esa barrera de tricomonas, tendremos que acudir, en todo caso, siempre al veterinario, pero en ese caso muy de urgencia, puesto que necesita una vía para que le pongan la medicación intravenosa, puesto que no podemos darla oral, y además una vía para alimentarla, puesto que no se puede alimentar por el buche. Entonces sería el peor escenario. Cuando un ave llega en ese estado que ya no puede comer, pues llega muy, muy, muy desnutrido y en muy mala situación de cara a su recuperación, puesto que la enfermedad ha avanzado muchísimo. Esta tortolita pues está en un caso bastante grave, puesto que se ahoga, aunque ahora parece que no se encuentra tan mal. Hace 5 minutos se ahogaba tremendamente. La hemos tenido que despejar con mucho cuidado. No se aprecia que hay un poco de sangre, un poquito el orificio del respiratorio, puesto que se ahoga. Y bueno, vamos a ver cómo sigue evolucionando. Como veis, incluso se la nota que tiene algún problemas para respirar. El manejo tiene que ser muy delicado, puesto que durante el tiempo que está usando la sonda para medicarla o alimentarla, no puede respirar de nuevo y ya está respirando mal de por sí a lo largo de todo el día. Hay que ir al veterinario para que le mediquen, le estabilicen. Luego ya una vez que el ave está estable, simplemente medicar para acabar con la infección, que normalmente tenemos que estar 2 semanas en casos muy graves y 1 semana cuando es un caso más habitual, pues ya podremos acabar el tratamiento en casa. Pero siempre tendremos que ir al veterinario en los casos graves o muy graves, no en los leves o moderados. Entonces, bueno, vamos a enseñaros primero las medicinas antes de pasar a medicar a la tortolita. A ver, las medicinas que vamos a usar para las tricomonas pueden ser tanto de prescripción veterinaria como de humana. Son el mismo principio activo, usamos nitrimidazoles. El más habitual es el Flagyl, es antiprotozoario y antibiótico. En este caso, para los protozoos, que son las tricomonas, lo podemos tener en jarabe o lo podemos tener en pastillas. En realidad, da igual la marca, lo que queremos es metronidazol. En Bien. función de la concentración que da nuestro producto, hay que calcular la dosis según el peso del animal. No se coge una pastilla y se No, le da ni una evidentemente jeringaza. esto lo tiene que hacer el veterinario, pero para los que a lo mejor vivís en algunas zonas donde no existe veterinario y necesitamos urgentemente conseguir medicinas, pues para que sepáis que necesitamos nitrimidazoles. El más común es el metronidazol,
Este es el que estás tomando la tortolita. Directamente es una pastilla preparada para palomas, entonces es bastante cómodo. Como no puede tragar bien, la disolvemos y luego se la damos. Pero también tenemos todos los primos del metronidazol, como es este que, por ejemplo, lleva el ronidazol, el Spartis, carnidazol, el Ronsec que lleva tanto ronidazol como secnidazol. Aquí tenemos el metronidazol intravenoso. Entonces, normalmente vamos a utilizar el metronidazol y dejamos los otros para combinación para casos muy graves y cuando queramos que remita muy rápidamente. También un rango de dosis, esto lo tendrá que valorar vuestro veterinario para ajustar la dosis en función de la gravedad del paciente, puesto que tenemos una dosis que varía en función de si estamos ante un caso leve o muy grave. Siempre asociado a las tricomonas, por problemas de digestión, vamos a tener en el buche hongos, por eso vamos a aportar nistatina en jarabe 3 veces al día. Y bueno, este es el tratamiento básico. Luego, aparte de las tricomonas o los hongos, que es el problema que tenemos en el respiratorio superior y en el buche, vamos en el digestivo, perdón, vamos a tratar otro tipo de infecciones que pueda tener el animal, desparasitarla, si tiene alguna infección digestiva, etcétera. Puesto que recordar que normalmente no venimos con un problema, sino con varios a la vez. Como está muy grave, pues hemos pulverizado la pastilla, echado el jarabe y toda la medicación, todo, todo junto, en su suero con papilla, para no tener que introducirle la jeringa habitual, que es bastante dura, y utilizar solo de una vez la sonda para alimentar y medicar. Las primeras tomas fueron de suero complementado con electrolitos. Y ahora ya puede tomar un poco de papilla y hay que darle en poquita cantidad, puesto que se los puede ahogar también si regurgita. Bueno, vamos a darle la papilla con la medicina. Vamos a acabar el vídeo con un paciente paloma con tricomonas. A ver si puedes percibir que se le nota, hoy está muchísimo mejor, pero ahí se notaba la respiración, se ahogaba bastante. Tiene tanto rinitis como tricomonas, seguramente secundarias. Ayer se le veían las placas, esperemos que ahora también para que las podáis ver. Esto es uno de los casos que remite con facilidad, que hemos dicho que son el 70% de los casos. En el otro 30% de los casos tendremos más problemas. Normalmente pues tienen ahogo y se les oye respirar. Hay que tener cuidado con el desprendimiento de placas que o van para abajo o suben para arriba. Y eso puede causar problemas en el buche. No se arrancan, volvemos a repetir, puesto que se tienen que desprender solas, están enraizadas, si se arrancan sangra. Y es muy peligroso porque arrastran los tejidos y podemos romper tejidos irreemplazables. En muy poquitos casos vamos a tener también una forma orgánica de tricomonas, es decir, que si hiciéramos una necropsia veríamos que los órganos también tienen tricomonas, tienen, y esto, bueno, pues suele ser bastante irreversible, pero no es nada habitual. Recordemos que un ave tarda como unos 10 segundos en asfixiarse, por eso hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de pacientes en el manejo. Y por supuesto, no causar asfixia por desprendimiento de tricomonas o cuando estamos alimentando o si le damos un sólido y no puede tragar, ¿vale? Se ahogaría. Este Y bueno, paciente come solo. este paciente sí come solo y ya está O sea muchísimo que. mejor que ayer. Muy bien. Bueno, pues le vamos a dar su metronidazol, también doxiciclina porque tiene problemas en respiratorio. Micostatin jarabe que lleva nistatina para el tema de los hongos, que siempre vienen asociados casi siempre con las tricomonas, y alguna cosita más que tenemos aquí dentro. Y bueno, estará en tratamiento una semana y revaloramos. Normalmente es una semana y si no hay que invertir dos. Y en la enfermería se tirará al menos tres para que se vea perfectamente restablecido. Cuando notamos un poquito de resistencia al pasar la sonda, pero no es total, normalmente al pasar la sonda sentimos como una resistencia y una ruptura de esa resistencia, puesto que la sonda, sin llegar a hacer daño en los tejidos, rompe un poco el bloqueo que tienen las tricomonas y conseguimos que la sonda pase y en ese caso no sangra. El problema es cuando la sonda no pasa con facilidad y puede romper una barrera leve, que ahí podríamos tener, bueno, gravemente, si intentamos meter la sonda y no cabe, un sangrado absoluto, desgarro del esófago, eso no, no se puede hacer. Recordar que tenéis en otros vídeos cómo comprobar si se puede administrar grano o no y cómo se hacen este tipo de cosas. Este es solo de tricomonas. Bueno, qué miedo.
podemos verselas. Se le comporta para nosotros. ¿Veis? A ver, las tricomonas. Sí, sí. Normalmente, pues cuando esas están placas así, pues es muy obvio, ¿no? Son como unas placas amarillas, unos puntitos amarillos que están en la garganta y van para abajo, también están en el buche, pero muchísimas veces tú abres y no se ve, porque están todas en el buche, en el esófago y no tienen por qué manifestarse aquí visiblemente en el superior. ¿Qué ocurre también en otras ocasiones? Cuando las tenemos un poco hacia afuera del buche, hacia afuera del pico, pues normalmente pueden, si no lo tratamos a tiempo, llega grave, causar ciertas desviaciones en la alineación del pico superior y el inferior. Y bueno, también si se desarrollan demasiado y no se cura el animal, pueden llegar a carcomer los huesos de las mandíbulas, y esto es catastrófico totalmente, o incluso hacer alguna perforación por aquí. En fin, que si todo es normal, va a ser un caso de este estilo, donde aunque veamos las placas, el animal evoluciona favorablemente, come por sí mismo, le podemos sondar sin problema y medicar, y luego, bueno, pues hay otro 30% de casos donde la cosa se complica bastante, no podemos alimentar y no nos queda otro remedio que acudir al veterinario, poner una vía para la administración de la medicación y de la alimentación, porque está totalmente obstruido el paso al buche. Y bueno, estos casos pues son muy graves, porque para llegar a ese punto el animal lleva bastantes días sin comer, está muy delgado, muy débil, muy enfermo, y bueno, es un caso muy muy grave. A ver si se deja. Es un adulto que no colabora. Aquí lo pongo. Vale. Como siempre. Vaya plumilla. Ya está. ¿Por qué le falta una ala a este pajarillo? Pues fue amputada. Es un habitante, ¿no? Sí, este es un miembro del santuario. Siempre hay que chequear varias veces a la semana que todas las palomas de nuestro palomar están bien, lucen bien, buena cara. Pues fue amputada, como en la mayoría de los casos de nuestros ingresos, porque alguien pues encontró esta paloma con una fractura expuesta, normalmente que es en el húmero, que cuando parte, luego en el movimiento raja la piel y sale el hueso expuesto, lo dejas sin ninguna asistencia veterinaria una semana, dos, se te necrosa el hueso, se te necrosan los tejidos, bueno, y cuando quieres, te llega a ti con pedazo de agujero y ala podrida, pues no te queda otro remedio que amputar el ala, porque no tiene ningún tipo de arreglo ya. ¿Cómo te diste cuenta que se encontraba mal? Fue bastante sencillo, siempre tenemos que mirar a todos los animales un par de veces mínimo a la semana. Pues simplemente tenía ayer muchos problemas para respirar, respiraba con el pico entreabierto, bueno, ahora todavía tiene un poquito, no sé si lo apreciáis, respira un poco forzado, y bueno, simplemente pues ves que alguien está respirando mal y bueno, tienes que chequearlo. Siempre que chequeéis, pues eso, que todas respiren con normalidad, que tengan buena cara, que vayan a comer, bueno, que tengan una actitud, uy, que estoy temblando, qué miedo, una actitud normal, todo lo que sea normal hay que chequearlo, y bueno, exacto, todo lo que sea normal tendremos que chequearlo. Vamos a ver. Venga, a ver si conseguimos acabar el vídeo de las tricomonas. Aquí dos hermanitos, como los dos tienen tricomonas, pues están juntitos. Entonces, el de la derecha es una semana menor y tiene una placa bastante considerable en la garganta. Entonces, como ya está comiendo solito, vamos a darle con la jeringa de uno, pero con la sonda, para no desprender sin querer la pedazo placa, rasgar el esófago o incluso se ahogue. Entonces, como esto es más blandito, le vamos a medicar, vamos a rellenar el resto de la jeringa, que no tengamos medicación, con vitaminas, calcio, lo que vayamos considerando para mejorar su salud, para que efectivamente salga todo el líquido por la sonda. Nos parece más prudente que utilizar directamente la jeringa de 1 mililitro, porque es bastante dura y puedes desprender las tricomonas. Las tricomonas, cuando son placas muy grandes, y aunque no lo sean, están enraizadas en los tejidos. Entonces podemos desgarrar el esófago si se desprende y, como hemos dicho, ahogarse. En ese caso, si hubiera desgarro, hay sangrado y es todo un desastre y puede hasta morir el animal, evidentemente. Entonces, él está comiendo solito, a esta edad todavía le estaríamos dando papilla, pero porque es recomendable el escaso manejo del pico, puesto que tiene ya algún daño por las tricomonas, aparte de la placa, le dejamos comer solito, que también va a ir bien, y solo le manipulamos para la medicación.
A ver. Tiene el piquito un poquito desviado y todo. Sí. Hasta el veterinario. 5 días. Y el piquito se le desvía porque las tricomonas a veces... Pues nada, como están en todos los tejidos, pues a veces pues en la queratina del pico, si tenemos mucha, mucha desgracia, incluso pueden comerse las mandíbulas o incluso salir, atravesar el esófago y salir un agujero por el cuello. Bueno, pueden ser unos sustos considerables, pero o incluso llegar a romper el buche si tenemos ahí el problema. Pero bueno, en general no pasa ninguna de estas desgracias y el ave se cura sin mayor problema.